¿Quién tiene el control? ¿Cómo podemos evitar esta situación? ¿Cómo se penalizan estas circunstancias? Está compartiendo con nosotros el penalista, el abogado penalista Félix Porte, para tratar el tema de la penalidad por difusión de imágenes crudas de personas fallecidas. Esta es la ley 192-19. Buenas tardes, Félix Porte. Buenas tardes, distinguida. Bueno, esta ley lo que establece es que las personas afectadas, ya sean los familiares del difunto o la propia persona accidentada, en este caso las personas quemadas, pueden demandar, entablar una demanda civil contra aquellas personas que difundan las imágenes, okay, así como medios de comunicación. Félix, la pregunta que todos nos hacemos es justamente cómo podemos controlar, porque es muy difícil controlar estas imágenes, se difunden inmediatamente, se hacen virales. ¿Cómo se controlan? Bueno, primero ustedes saben que está el Ministerio Público. La ley pone a cargo al Ministerio Público este control y obviamente las personas afectadas pueden intimar, demandar. Y para eso tú sabes que también existe la misma Comisión de Espectáculos Públicos que podría también regular esto. Es importante que los organismos del Estado regulen esto porque esto está totalmente fuera de control. Porque no puede ser que una persona tenga un accidente y que sus familiares sí se enteren de ese accidente viendo al accidentado por un medio de comunicación. Félix, ¿cómo se le puede dar seguimiento a esta situación? Porque como dije en la introducción, siempre se recuerda que tenemos esta ley cada vez que surgen situaciones de esta índole. Entonces, hoy en día, la manera en la que se penaliza quizás no sea la correcta o no se está llevando las cosas a cabo. O sea, no hay un régimen de consecuencia como tal. ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué es lo que efectivamente se debe hacer? Porque esto se sale de control totalmente, aunque el Ministerio Público, la parte de espectáculos públicos, yo entiendo que son instituciones que están tomando esta situación a la ligera y esto es muy delicado. Yo lo que entiendo es que parte del trabajo ustedes lo están haciendo, que es difundir esta ley, porque esta ley casi nadie la conoce. Así es. Específicamente la ley 192-19 debe ser difundida. Las personas, para poder ejercer un derecho, para poder reclamar, tienen que entender y saber sus derechos. Y este programa hoy está haciendo un gran aporte a la comunidad, a que el ciudadano conozca que esto es totalmente ilegal y que podría demandar y que puedes recibir una indemnización según la ley. Hablemos de la pena que puede, bueno, acarrear una persona que justamente de hallarse culpable. ¿Cuál sería la pena? ¿Un año, dos años? ¿Cuál es? En este caso, estimado Harry, lo que establece la ley es que hay una responsabilidad civil, no penal. Es decir, tú puedes demandar en daños y perjuicios, okay, recibir una indemnización, pero no puede el medio de comunicación ser perseguido penalmente. Ah, ¿solamente va para los medios o una persona, bueno, también, o para todos, no solamente para los cualquier medios? Persona, cualquier esto. Persona que difunda por los medios de comunicación, ya sea por las redes o los medios tradicionales, puede ser demandada civilmente y la ley lo que contempla es responsabilidad civil con relación a la divulgación de personas fallecidas, personas accidentadas, por ejemplo, las personas quemadas que fueron mutiladas en este incendio, podrían demandar a los medios de comunicación o a cualquier particular que difunda la imagen. En esta demanda, Félix, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Simplemente una indemnización o no se le puede a esta persona someter? Porque, por ejemplo, vámonos con el caso del cubano que recientemente tuvo una situación con la DGCET y este joven, pues, hoy en día se le cantaron 3 meses de prisión preventiva. Entonces, ¿por qué estas personas, o sea, no se le hace en algún momento un ejemplo para que puedan, verdad, ceder este tipo de circunstancias? Porque solamente tomamos esta ley en cuenta cuando pasan este tipo de circunstancias y hay que poner absolutamente mano dura a esta situación. Cuando lo contrario, no. Cuando exacto, exactamente. El tema es que la ley solamente contempla lo que se llama una persecución civil, no penal. Lamentablemente, la ley no tiene las garras que tal vez el ciudadano común quisiera para proteger la imagen de su ser querido o de él mismo.
Eso es muy delicado. Yo entiendo que debe de hacerse algún tipo de modificación. ¿Existe la posibilidad de que se pueda hacer una modificación, Félix? Claro que sí. El Senado de la República, la Cámara de Diputados puede introducir una modificación e introducir lo que es una responsabilidad penal contra el administrador de un medio de comunicación, el productor de un medio de comunicación, la persona particular que difunda esas imágenes a través de las redes sociales, y entiendo yo que sí se podría hacer. Gracias, pero ya por último, ¿cuál es el mensaje, Félix, que envía a esta gente que nos está viendo en este momento, que están difundiendo sus imágenes? ¿Cuál es el mensaje tú como profesional en el área de derecho? ¿Cuál es el mensaje que envía a estas personas ya que siguen enviando estas imágenes? Harry, es que la difusión de esas imágenes no va a lograr nada. Entonces, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es la razón de tú difundir esto si no es crear tristeza, depresión, ansiedad? Ese es un morbo, un amarillismo. Y yo lo que entiendo es que la persona debe respetar el dolor ajeno, porque si eso le ocurre a ellos, obviamente no van a estar a gusto. Entonces, la recomendación es esa, que se abstengan de difundir cualquier imagen que le llegue a su celular, porque, por ejemplo, a mí me llegaron videos, me llegaron fotos, y no es verdad que yo voy a difundir a través de Twitter o Instagram para violentar esta ley. Mira, Félix, me surge ahora la inquietud, porque vamos a ser empáticos y me coloco quizás en la posición de estas personas que se enteraron a través de las redes sociales situación. Es costoso el someter a una persona que obviamente difundió de alguna manera las imágenes a través de las redes sociales o en un medio de comunicación. ¿Sale muy costoso para estos familiares? Porque yo me pongo en esa posición de esas personas y quizás no tienen los recursos necesarios para poder actuar en esta forma. No, eso no sale costoso. Y básicamente un abogado amigo podría llevar el caso a través de lo que se llama un contrato quota litis, que la persona afectada no tendría que pagar nada hasta que el medio o la persona sea condenado y se le cobre a esa persona, entonces ahí se le pagaría un porcentaje al abogado. Bueno, gracias, Félix, por aclarar esta situación. Un abrazo especial por siempre estar ahí presto para llevar información a los amigos televidentes. Un abrazo, gracias por estar con nosotros. Ha estado compartiendo. Espero verlo pronto. Gracias, Félix, por las informaciones. Abogado penalista hablando acerca de la penalidad por difusión de imágenes crudas a personas fallecidas a propósito de esta situación que está atravesando San Cristóbal.